Hola, soy Néstor Gómez, aquí continuando con esta serie de videos en los que estoy desarrollando los contenidos de mi libro Armonía Aplicada, un libro que por suerte está siendo usado por muchos profes, por muchos estudiantes, no solo en nuestro país, sino en varias partes del mundo también. Eso me da mucha satisfacción, me pone muy contento que el material esté funcionando. Y con estos videos lo que pretendo hacer es clarificar aún más los conceptos que están en el libro. Todo aquel que no lo tenga y lo quiera, no tiene más que pedírmelo a través de mis redes que van a estar en este video, posiblemente al principio y al final. Bueno, haciendo un recuento de los últimos videos que veníamos haciendo con respecto a los acordes tétrada y todas sus posibilidades de disposición, inversión en todo el diapasón, lo veníamos trabajando en 5 grupos de cuerdas. Haciendo un recuento de eso, lo voy a hacer hoy en este grupo de cuerdas 4, 3, 2, 1. Partíamos de un sol sostenido disminuido, buscábamos la nota fa y la bajábamos a mi, y esto se convertía en mi 7. Haciendo eso, sobre cada posición del disminuido, o sea, aprovechándonos del simetrismo del disminuido, buscábamos la nota fa, la bajábamos a mi y aparecían todos los mi 7. Ahora bien, si yo sé que este acorde es mi 7 y que la fundamental del acorde está en la segunda cuerda, entonces esto va a ser sol 7. Si esto es mi 7, esto va a ser sol 7. Si yo sé que esto es mi 7 y la fundamental está en la cuarta, esto va a ser sol 7. Y así, esa es la forma de concientizando en qué cuerda está la fundamental del acorde, podemos transponerlo con facilidad. Luego, basándonos en la similitud que existe entre el acorde séptima y el acorde Maj 7, lo único que tengo que hacer es buscar la séptima del acorde y subirlo a un semitono. Entonces, el Mi 7 va a pasar a convertirse en Mi Maj 7. En este caso, yo tengo la fundamental en la segunda cuerda. Entonces, si esto es Mi Maj 7, esto va a ser Do Maj 7. Mi Maj 7, Do Maj 7. Bueno, Mi 7, busco la séptima, la subo un semitono y aparece Mi Maj 7 con la fundamental en la cuarta cuerda. Entonces, si esto es Mi Maj 7, esto va a ser Do Maj 7. Esto va a ser Fa Maj 7. Esto va a ser Sol Maj 7. Y así, ¿está bien? Entonces, parto del disminuido. Busco el Fa, lo bajo a Mi, consigo Mi 7. Busco el Re, lo subo un semitono y consigo Mi Maj 7. Ya tengo dos especies de acordes, los acordes dominantes y los acordes Maj 7. Otra forma de conseguir otra especie de acorde por similitud es a partir de Mi 7, busco la tercera del acorde, la bajo un semitono y se va a convertir en Mi menor. Es decir, todos los Mi 7 que ya conocemos, bajamos la tercera, la bajamos un semitono y se convierte en Mi menor. Ahora, observo en qué cuerda está la fundamental del acorde y eso me permite transponerlo. Esto es Mi menor, esto es Re menor, esto es Sol menor, esto es La menor, etc. Entonces, de esta manera ya tendríamos los acordes dominantes, los acordes Maj 7, los acordes menor 7. Y hay una forma de conseguir el semi disminuido a partir del mismo principio de desarrollo, a partir del simetrismo del disminuido. Lo que voy a hacer es lo siguiente: para conseguir si semi disminuido, voy a subir el sol sostenido a la, y entonces aparecen todas las posiciones de si semi disminuido. Perdón. Sol sostenido a la, aparece una inversión de si semi disminuido. Otra disposición de sol sostenido disminuido, le subo el sol sostenido a la, se convierte en si semi disminuido. Bien, una vez que tenemos esas especies básicas de acordes que son las que se producen en la escala mayor y en la escala menor armónica, que son el acorde dominante, el acorde Maj 7,
el acorde menor 7, el acorde semidisminuido y el acorde disminuido, el más fácil de todo porque ese es simétrico y se puede trasladar cada 3 semitonos. Ya habíamos ejercitado en los videos anteriores, para el que no los vio, están en mi canal de YouTube, vayan ahí y ahí lo van a encontrar. Habíamos trabajado segundo, quinto, primero de menor, segundo, quinto, primero de mayor. Yo digo, si yo ya tengo segundo, quinto, primero de do mayor y ya tengo segundo, quinto, primero de la menor, lo único que me faltaría es un fa max 7 para completar el ciclo de quintas de la menor. La menor, re menor, sol 7, do mayor, fa mayor, si semidisminuido, mi 7, la menor. Entonces, en base a los videos anteriores, hoy lo que vamos a hacer es juntar el segundo quinto primero de menor con el segundo quinto primero de mayor, ponerle el fa max 7 en el medio de la secuencia y se va a armar el ciclo de quintas de la menor. Ahora voy a partir de este la menor. Ahora voy a partir de este la menor. Bueno, esto sería el ciclo de quintas de la menor en este grupo de cuerdas. Pero son 5 grupos de cuerdas. De manera que en los próximos videos vamos a ir trabajando los otros grupos de cuerdas. Así vamos completando este panorama, esta manera de ver la armonía en forma dinámica. Es decir, que un acorde no sea una posición estática, sino que tenga un dinamismo melódico. Si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo en sus muros, de manera que otros músicos, otros músiques, también puedan tener acceso a este cuerpo de conocimientos que estamos desarrollando un poco entre todos, porque estos videos los estoy haciendo en base a las inquietudes que ustedes mismos me están transmitiendo a través de sus comentarios y a través de sus mensajes. Bueno, les mando un abrazo para todos y espero verlos pronto.